que durante el año de pandemia más fuerte no tuvimos aumento, no tuvimos vacaciones, no nos pudimos manifestar porque la sociedad nos necesitó como trabajadores de salud, también con los compañeros docentes que estuvieron desde su casa. Y nos decían que la culpa era de la pandemia, que la culpa era del gobierno anterior, que no había aumento para nadie y nosotros le pusimos la cara. Hoy en día tenemos compañeros que ganan 50 mil pesos por mes, por 40 horas semanales, pagándose esos monotributos y están menos de la mitad de lo que es la canasta básica. Lo único que estamos pidiendo es llegar a la canasta básica y poder cumplir con nuestras familias, ¿no? Realmente el gobierno lo único que nos ha ofrecido fue 4.500 pesos después de más de 12 horas de paseo, que lo único que hizo fue dilatar las reuniones a ver si nos desconcentrábamos, y cuando vieron que no, salieron a decir que lo único que nos pueden ofrecer era 4.500 pesos. Un desastre, porque hoy en día con lo que sale todo, ni siquiera para un tanque de nafta, no nos sirve para nada. Una familia tipo come dos o tres días nada más con eso y todo lo demás sigue aumentando y es un papelón. Se ha pedido 40 mil pesos de emergencia ya, de acá hasta fin de año, para todos los trabajadores estatales, y gracias a Dios también la sociedad mendocina ha entendido que nosotros estamos haciendo cortes parciales, solo de dos o tres minutos, y la gente nos apoya porque todos tenemos un compañero que trabaja en el hospital o que es docente y realmente es una situación delicadísima, no podemos más con esto. En este momento está presente gran parte del personal del Hospital Xestacó, están los gremios nucleados bajo el gremio de ATE y de ATSA, también tenemos personal de DINAF, personal docente, jubilados también del hospital y de la docencia. Somos varios los que hemos salido a decir basta, que ya realmente no alcanza. Hoy hemos cobrado con un aumento de 3.000 pesos, desastroso. Las medidas de fuerza van a continuar. Nosotros obviamente lo que menos queremos es molestar a la gente, pero se va a continuar con paro, con movilización, con estado de asamblea, hasta tener una respuesta, porque realmente lo que nos han ofrecido es un papelón. Ellos, dicho de la boca de ellos, es que ningún trabajador puede pretender ganar lo mismo que la canasta básica. Entonces, bajo ese concepto no nos vamos a sentar a discutir. Sabemos que la plata está, porque la provincia, como todos saben, está en superávit, y sabemos que el año que viene hay elección, entonces lo están guardando para la campaña. No, basta. Si los que pagamos los impuestos somos nosotros, que vuelva al pueblo.